Hola amigos, bienvenidos a Esto No Es Un Blog. Ya la tenemos, aquí está la Vimana, guitarras Vimanas chilenas, número uno. Esta marca, que es Vimana, pero de González Luthiers, yo me encontré con ella en el camino, básicamente porque es el luthier que le hizo la guitarra a Benjamín Lechuga, y ahora, onerosamente también, a Marcelo Onoso, esos dos tremendos guitarristas. Entonces, yo había tenido la oportunidad de probar los dos modelos que les habían hecho a ellos, y estaba súper, súper excitado para probar una acá en la casa. Y por fin me llegó. Cuando probé estos modelos me di cuenta de lo que les dije en el video anterior de Lutería Chilena, que ahora el nivel está tan alto que realmente vale la pena probar estas guitarras y cachar un poco cómo están hechas. Bueno, es una guitarra hecha completamente acá, todo el hardware es de primera calidad, las cápsulas son las Bare Knuckle Juggernauts o algo así, son muy muy ricas la verdad y tiran mucho, son muy muy poderosas. El mástil es una especie de radio compuesto, es decir, tiene como una especie de voluta acá en el medio que la verdad es que cuesta un poco acostumbrarse al principio, pero cuando uno se acostumbra es bastante cómoda. Yo hubiese preferido que hubiese sido más redonda, pero tampoco es como la gran cosa. El diapasón tiene dos maderas. Tiene una madera acá que me decían que era paquío, que es una madera así exótica, me imagino, media tropical suena. Y además tiene un filete pequeño que bordea toda la parte de arriba y el final del diapasón de ébano. Eso encuentro que es un detalle gigantescamente hermoso, porque bueno, siempre la idea es como quitar un poco la resonancia de las maderas que uno tiene, y con esto en el fondo el hecho de tener dos maderas hace que la resonancia baje, se siente un poco en que la guitarra es más rápida. Por ejemplo, atrás pueden ver que tiene también un ensamblado en el mástil. Esto es maple maple caoba. Y la guitarra en sí, el cuerpo es caoba abajo, esta es una caoba especial, se me olvidó el nombre, pero es una caoba especial, y arriba tiene maple también. Otra cosa que es importante de ver es que tiene traste cero, es decir, hay un traste en vez de la nuez, delante de la nuez está más atrás de lo que debería estar, porque bueno, el traste cero aquí hace las veces de nuez. La idea de esto es que tú puedas conseguir el mismo sonido en ese acorde que en este acorde. La misma afinación, la misma calibración. Esto la verdad se siente como que es verdad, ¿no es cierto? Generalmente las guitarras que tienen nuez, muchas veces la nuez provoca, digamos, diferencias de altura en las cuerdas y finalmente los acordes que tienen cuerdas al aire se sienten un poco diferentes que los que están pulsados más arriba con cejillo. En este caso la verdad es que se siente bastante igual y tendría que ser igual porque tiene un traste cero. Yo no soy un gran fanático del traste cero en general, porque siento que provoca también un problema con la calibración y puede ser que se sienta, puede ser que no. La verdad es que cuando la recibí, estuve haciendo unas pruebas y la tercera costaba un poco afinarla. Pero hoy día está mágicamente totalmente afinada y se siente exquisita. La forma del cuerpo hace que esta paleta no sea tan larga. Y como no es tan larga, el punto de apoyo del strap, del colgador, está un poquito muy acá. Entonces, y aparte está atrás de la guitarra, está atrás como y eso es un bulto que te pega hacia ti. Entonces tú te pones esto y la verdad es que se siente un poco extraño, no es, el equilibrio no es perfecto. En definitiva esas son cosas de gustos personal, ¿no es cierto? Pero a mí me afectan esas cosas a la hora de tocar. La guitarra la verdad es que parado se siente un poco extraño, pero cuando tú te sientas la cosa cambia totalmente porque es muy muy cómoda. Y este mango que tiene como un grosor variable también se torna simpático, se siente como con harta masa, pero la verdad es que es cómodo acá arriba para tocar. Veamos el sustain. Thank you.
es bastante eterno. Llama la atención que las notas altas tienen mucho cuerpo. Por hacer un diseño especial acá de la paleta de abajo, la verdad es que esta guitarra tiene un acceso que es solamente hasta el 22. Entonces, según especificación, es una guitarra 24 trastes, pero en la realidad solamente llega hasta el 22, porque es casi imposible meter la mano acá para el 24. Esta guitarra tiene una sensación en el mástil que es como pequeña, tiene una sensación que la puedes agarrar muy bien con la mano. Entonces te dan muchas ganas de como hacer cosas así como con harta fuerza. Como tocar rápido, como que te llama la velocidad. Lo otro es que tiene muy buenos ligados, es decir, suena bastante bien sola, los trastes son bien grandes. Perdonando los errores, la verdad es que los tappings son muy fáciles en este instrumento, son como que toca sola, la verdad. Bueno, esta guitarra bimana tiene un tono y un volumen, ¿no es cierto?, puestos más o menos lejos. A mí me gustan un poquito más cerca, pero bueno, funcionan y tiene el mismo problema que probé en la otra. Parece que ocupan la misma marca de potenciómetro. La verdad baja muy poco cuando uno está con distorsión. Como que hasta ahí no pasa nada. Y solo al final de la escala empiezan como a limpiar. Eso a mí me molesta bastante porque yo toco prácticamente todo con distorsión. Entonces no me funcionan mucho estos potenciómetros. Parece que la marca es Goto y tienen esa ley que como que baja muy poco al principio en sucio, digamos, y después limpia muy rápido al final. Entonces es difícil colocarlo justo donde tú quieres para limpiar. Por ejemplo, aquí probando el canal limpio. Ahí la acción del potenciómetro es mucho más regular. Como mucho más lineal. Siento que las cápsulas están muy bien balanceadas también. No sé si alcanzan a escuchar, pero distorsionan mi canal limpio. Entonces son cápsulas de mucho, mucho output. La posición del medio no me deja loco. Como que hay que utilizarlas con el volumen un poquito más bajo. Esta guitarra se siente completita, como de muy buena calidad. Como que la terminación realmente es excelente, dan como ganas de acariciarla. Bueno, tiene un puente fijo y un detalle es que no tiene inlays en el diapasón, ¿no es cierto? Pero estos inlays de acá, estos side markers, como le dicen, son de plata. Entonces, al parecer, estas cosas capturan la luz y tú los cargas, qué sé yo, con una luz fuerte o al sol, y después brillan en la oscuridad, lo cual es bastante útil para tocar en vivo. El switch es de tres posiciones y está puesto bastante, de forma bastante estratégica. Es bastante cómodo. Me impresionó que yo no soy muy fanático de este tipo de switches,
pero este me gustó bastante. Bueno, totalmente recomendado el trabajo de estos luthiers, y como les contaba, están así que, al igual que la gente de RCR, les voy a pedir que me hagan una guitarra a mí, pero esa va a ser especial. Espero poder mostrárselas pronto, y bueno, les agradezco su paciencia y tiempo invertido en esto. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, chao, que estén bien. We'll be right back.